principios de semana. Bueno, hoy voy a preparar comidita, como ya todas sabéis. Y bueno, estoy terminando de hacer limpieza general en mi casa. Normalmente las limpiezas generales las suelo hacer sobre abril, marzo, abril, mayo. Pero bueno, como sabéis, los que me seguís, en esas fechas pues me operaron, me reconstruyeron el pezón y bueno, una de las cosas que te dicen es que no tienes que hacer apenas esfuerzos. Y bueno, lo he ido dejando, ahora me encuentro bien, tengo pues eso, tiempo de sobra hasta que nos vayamos de vacaciones. Y bueno, hoy he terminado ya con de lavar, bueno, estoy en ello todavía, no sé si hoy la lavadora, estoy terminando de lavar todas las cortinas de la casa y esta tarde quiero pasar el suelo de madera. Es verdad que el suelo de madera lo suelo pasar cada mes con agua jabonosa, quiero decir, aclaro. La aspiradora la paso un día sí, un día no, como mucho, y pero bueno, un agua jabonosa con madera y le echo un poquito de antibacterias para dejarlo limpito. Y bueno, pues eso, cada 2 meses o así lo suelo hacer. Y nada, eso va a ser mi lunes. Otra cosa, nos espera. He leído y he visto en Google que nos viene otra gran ola de calor. Yo no sé cómo lo lleváis vosotras, pero yo últimamente, sobre todo a la noche, a la hora de ir a la cama, me empiezan unos sudores que me muero. Los sofocones. Hacía mucho que no me daban tan de seguido, pero dormir completamente destapada y una pierna encima de la otra, y cuando las voy a separar estoy caladita, o sea que. Y otra cosa también que me ha sucedido es, os acordáis que, bueno, no sé si lo dije por aquí o lo tengo en el otro vídeo, estuve en la revisión ginecológica y bueno, ya sabéis que las que sufrimos menos pues tenemos unos cambios en todo lo que son las partes íntimas de la mujer. Bueno, pues me dieron unos óvulos y yo la verdad que estaba feliz y contenta, yo no notaba nada. Bueno, pues ha sido ponerme esos óvulos y ha sido un fin de semana, o sea, ya no sabía ni qué hacer, qué picores, qué ardor, qué escozor horrible. Me di una cremita que me dio la ginecóloga que aliviaba el picor y parece que con eso se ha calmado, pero horrible, o sea, es que hacía mucho tiempo que no me sucedía eso. Y bueno, esos óvulos me los tengo que volver a, me he puesto la mitad y la otra mitad tengo que dejar descansar un mes. Da la casualidad que termino de ponerme los óvulos justo cuando nos vamos de vacaciones, así que tengo que tener pues eso, la precaución de no olvidarme de meterme la cremita, porque es que si no voy a pasar unas vacaciones. Thank you.
Bueno, chicas, después de las noticias o buenas noticias que hemos tenido hoy, me voy a quitar los pendientes. Pues me apetece pasarlo bien con los críos. Hoy va a hacer un máximo de 39 por aquí, por Bilbao. Así que hemos decidido que vamos a estrenar con ánimo y con ganas la piscina. Nos vamos para allá. Yo hace por lo menos 2 años que no me voy a la piscina y bueno, la verdad es que no tengo un bikini muy apropiado porque se me ve toda Bueno, pensando lo mejor. la... A ver si os puedo enseñar, no me veis. Pero bueno, os enseño, no me cuesta nada, ya lo sabéis. Es un bikini, pues eso, que tengo que no es de esta temporada. Y el de esta temporada lo tengo en otra casa. Y bueno, en este me he hecho bastante protección, pero bueno, os enseño. Se me ve toda la cirugía del diepe. No sé si voy a llamar mucho la atención en la piscina, pero bueno, es lo que hay, no me pienso esconder. Y bueno, pues mira, algo más para poder comentar por aquí. Ya os diré si he notado, pues eso, miradas un poquito extrañas o comentarios, que también hay gente que me puede llegar a hacer algún comentario, pero vamos, que ya, sin más, me resbala. Ahora es poner la cámara y callaros el seco, ¿eh? Nos vamos a la piscina a mojarnos enteritos. Yo voy obligado, ¿no? Para el primer día de verano. De 2019. ¿Tú, Ana, estás contenta? Yo muy contenta. ¡Que nos vamos a ir! ¿Y tú, Tatín? ¿Tienes algo que decir? Que voy obligado. El Tatín va obligado. A ver, que no me importa ir, pero que no tengo ganas. No, es mejor estar en el sofá tumbado, ¿verdad? Sí. Y yo voy a ir a bucear y a nadar. Luego lo tengo. Bueno, nuestro gozo en un pozo. ¿Qué ha pasado en el cari? ¿Qué ha pasado, cariño? Están de huelga. Así que, vuelta a casita porque nos hemos quedado sin Se piscina. supone que era los viernes, pero... Pues no. Ahora igual están aprovechando pues los días que hace más calor en Bilbao para, pues eso, dejarnos en tierra. La verdad es que otras veces he oído o leído la noticia, pero pues hoy no. Y bueno, lo íbamos veniendo diciendo por el camino, ¿verdad? Y al final, pues nada, a casita. Ven, vamos por aquí, vamos a tomar algo. ¿No te apetece? Ay, mi niña que se ha quedado sin piscina. Venimos otro día. ¿Vale? Venga. Carreras. Bueno, hoy es día festivo por aquí en el País Vasco y bueno, estamos en familia. No tenemos grandes planes, no sabemos muy bien el tiempo que va a hacer. Pero bueno, la idea es comer tranquilitos en casa y luego a la tarde dar una vuelta. Tenemos idea de ir a un sitio muy bonito cerca de aquí de casa. En el caso de que vayamos, pues os dejo unas imágenes y bueno, me decís qué os parece, la gente de aquí de la zona a ver si lo conoce. Y bueno, pues eso, os dejo con las imágenes.
¿En el carro, te ha gustado? Muy bien. Pero después nos vamos a ir a casa y nos lo vamos a pasar súper mega bien. Este día ha sido súper bueno. Oh, tengo arena en las piernas. Bueno, no pasa nada. Luego una duchita y ya está. Chicas, ya es hora de cerrar el vlog por hoy. Sí, al final hemos estado y habéis visto las imágenes. Es una zona preciosa. El día, la verdad es que bueno, no hemos ido demasiado tarde, pero se ha empezado a poner feo, feo. Y ahora mismo está tronando y está cayendo un chaparrón, pero de los buenos por aquí. No nos ha pillado, pero eso, que está cayendo bien. Va a refrescar bastante, seguramente bajarán unos cuantos grados, igual lo que pasó el otro día. La verdad es que llevamos cosa de una semana o así, que eso, a la mañana hace un calor horrible, inaguantable, y luego a eso de las 6, 7 de la tarde empieza, no sé si lo oís, empieza a tronar y cae un chaparrón de esos veraniegos, pero bueno, bueno, que si te pillan en la calle sin paraguas, tienes caladito a casa. Gracias a todas las nuevas que habéis venido, que os suscribáis y que deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos que cuelgo. Activando esa campanita os van a avisar de que he colgado un nuevo vídeo. Si dais la manita para arriba, eso me ayudáis para saber si os gusta el contenido de los vídeos. Y bueno, pues si es un tema que gusta mucho, podemos volver a hacer otro vídeo parecido o del estilo. Y bueno, si compartís ya o habláis del canal, sería genial, porque bueno, cuanto más conozca a la gente, más va a venir, más grande se hace la comunidad, más nos conocemos, más somos, más todo. Que eso, que muchísimas gracias por estar ahí, que eso, que me podéis dejar todos los comentarios que queráis en la cajita de información, en la parte de abajo del vídeo. Si tiráis para abajo, os va a llevar a un sitio que pone comentarios, y me podéis hacer cualquier tipo de comentario que queráis, que si está en mis manos de contestaros, yo encantada os hago. Os contesto y os doy la explicación que yo os pueda dar. Que si me dejáis mensajes, os encantará de leerlos, de contestaros. Y bueno, todo esto se hace mucho más ameno, pues porque siempre que haya un diálogo, es todo mucho más ameno para todos. Chicas, que nos vemos en el siguiente. Venga, muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.